Hello, good evening. Hi, Maria Epifania. Hi, Ana Lucia. Hi, teacher. Hi, Hi, Marta teacher. Marisol. Hi, teacher. Good evening. How are you today? How are you today, Marta? Relax, teacher. Relax. It's Friday. Yes. What you gonna do after class? ¿Qué vas a hacer después de la clase? Dormir. Sleep, yes, sleep. Sleep, very good. Roncar. Roncar, snore, yes, snore, No. snore. Very good. Hello, Ana Elizabeth, how are you? Teacher, todavía voy picando. Okay, very good, excellent. En María Epifania también va de camino, ¿verdad? Yes. Sí, ya casi llego a mi casa, teacher. Okay, very good. And how are you today, William? It's Friday. Yes. Yes. So it's the last day of the class. Very good. And a lot of traffic, ¿eh? Bastante tráfico, ¿verdad? Yes, too much traffic. Too much. Mucho tráfico, viernes. Yes, too much. Oh, we miss Merari. Extrañamos a Merari nosotros ayer. ¿Qué pasaría con Merari? Cansada, ayer me tocó que andar Oh my goodness. visitando clientes en Sonsonate. Tomó mucho coco. Yo no vi cocos ahí. No dicen que la ciudad de coco. Mentira, donde hay bastantes allá carretera al aeropuerto. Al aeropuerto. Oh, sí, es Sí. cierto, ahí he visto ventas de Ahí cocos, hay bastantes, pero pero ahí en no. Sonsonate no, pero vine como a las 8:30 de la noche, no aguantaba la palma de los, perdón, la planta de los pies. Súper cansada, la verdad, solo me vine a dormir. Oh my goodness. Y nosotros esperándola. Sí, no, la verdad que me está Okay, bien pero cansada. y mire, y hizo la tarea. La de, sí, las hice. Las Okay. dos, incluso la que dejó para ahora también. ¿Le gustaría presentarla? Déjeme y un ratito porque acabo de venir también del trabajo. Okay, so, o sea, Le vamos a dar oportunidad a Ana Lucía, vaya. they did it yesterday. Lo hicieron ayer. Yes. No, no la de ahora. Ah, no, es que usted tiene que hacer la de ayer primero. Vaya. Si está lista, si no, no se preocupe. Sí, quizás mejor otro ratito. Sí, o mañana, mañana. Okay, ya, el lunes. Okay, very good, excelente. Okay, hello Kevin, how are you? Good evening, teacher. Good evening, Kevin, how are you today? I am fine, no? Fine, yeah, fine. Fine, fine. Very good, excellent. Sí, tengo unas preguntitas para mi compañero. Okay, Unas questions. para quién, who, William. William, yes. Okay, go ahead, please, yes. One question or Son tres, ¿verdad? Okay. William. Good evening, William. How are you today? Let me ask you three questions. Okay, entonces, Ready. vamos a empezar a hacerlo así como un poco formal, ¿verdad? No tenemos que, pero yo sé que ustedes tienen la capacidad de hacerlo, entonces por eso es que le estoy exigiendo un poquito más. Entonces sería good. Se lo voy a escribir aquí para que lo vea. Sería good evening, William. Si no lo conociera, tendría que decirle Mr. William, ¿verdad? Ahorita no le va a decir Mr. William porque se va a enojar él. ¿Verdad? Sí, Mr. Le van a pegar. Desorden, desorden. Good evening, Mr. William. May I,
May I ask you, may I ask you three questions? Three questions. Three questions, yes. Three questions, esa va a ser la, la pregunta, ¿verdad? Y William le va a costar, yes. O le puede contar, sure. Sure. How do you say sure? No problem, yes, no problem. Sure, no problem. Yes, no problem, yes. O le puede decir también, go ahead. Go ahead, go ahead, yes. Go ahead, le puede decir también. Yeah. Entonces, eso sería, go ahead. Ya si informal, si queremos decir informal, I am all ears. Sí, es, I'm all ears, no, all, all, este es all. I am all ears, yeah. Estoy, soy todo oído, yes, eso quiere decir, estoy todo oído. Es ya algo informal, ¿verdad? Los otros es, sure, yes, no problem, go ahead. Ok, eso es lo que van a hacer todos, ¿verdad? Good evening, Mr. William, a quien, dependiendo a quién le van a preguntar, ¿verdad? Si va a ser a Merari, good evening, Merari, no sé si está casada, entonces le dices Mrs., Mrs., yes. Si no está casada, le dices Ms., Ms., o si no sabes el apellido de ella, o le quieres decir el nombre o apellido, le dices Miss., Miss., yeah. Miss. Miss o Miss, yeah. Señorita o señor, señorita. Ok. Hoy sí, comienza Kevin. Ok, teacher. Hay que Me voy a poner nerviosa. Hay que limpiar las palmas. Ya lo puse, ya este teacher formal quiere todo, dice. No, ok. Good evening, Mr. William. May I ask you three questions? Yes, sure, no problem. Okay, that's that. What do you do at night? Night, perdón. Noche, night, ¿verdad, teacher? Yeah, what do you do, do, you at, do at night? Night, yeah. Yo creo que le va a decir dormir. Yeah. Ah, entonces, en todo caso sería, teacher, what do you do evening, good evening? Yes, good evening. Para, porque dormir es... Ese es para buenas noches. What do you do evening? Yeah, no, está bien la pregunta. What do you do at night? Pero le pregunta, ¿qué haces en la noche? Ahora ahí le va contestando. Studying English. Acuérdense, ¿cuál es la estructura? Subject plus verb. Plus complement. Entonces, si usted le dice I study, ¿verdad? Study English. ¿Ya? Yeah. Así ves. Entonces, tenemos ahí el subject, el verb y el complement. I study English. Y yeah, se le dice I study English. Dígale, William. No study, ¿verdad? Sí, sí. I study English. Very good. Ahí se vio como un todo norteamericano, William. Very good. Excelente. Excelente. Thanks. Es bien moreno. No, no, no. Vamos a ver. Ok. When do you go to church? No sé, es iglesia, church. Sí, sí. Church. ¿Está bien? When do you go to church. Church, no, church, está bien. Church. Sí. Church. Okay. Church, yeah. Esta es una palabra adherida al inglés, por eso no se dice church. Si no se dice church. Church, yeah. When do you go to church? On Sundays. Very good. On Sunday.
on Sunday. Yes, very good. Number three question, where do you live new? You live, where do you live? New. Oh. New? O-N-O-W. On N-O-W. O-N? Now, quiere decir el. N, la N. Oh. Now, uh-huh, now. Now, yes. Where do you live now? Yes. Mm-hmm. I live in the Santorini. In? I live in Santorini. En Santorini, ya. Yeah. Santorini. ¿Dónde queda eso, William? Por la terminal del sur, San Marcos. Oh, okay. I live in cerca, ¿verdad? I live in Santorini. Yes. ¿Vas al mirador a cada rato? No, ¿verdad? Entre menos, más cerca vivo, menos. Estamos, sí. A otro lado. Ya, a otro lado se va mejor. Mm. Very good. Okay. What do you do at night? I study English. When do you go to church? On Sunday. Where do you live now? I live in Santorini. Very good. Excelente. Good job. Good job. Ahora le toca a William hacerte las preguntas a ti, Kevin. Okay. Okay. Good evening. So, se puede, como decís, solo Kevin, ¿verdad, teacher? ¿Hemos conocido? ¿Sí? O siempre sí, con el Miss. Sí, ajá, sí. Ese Mister es más formal cuando no lo conoce, Mister, ¿ya? Pero si no, okay. Le dices Kevin, yes. Okay. Good evening, Kevin. May I ask you three questions? May es me permites. May. Cuando dices may I help you, es me permites ayudarte, ¿sí? Ok. Vamos, please. Good evening, Kevin. May. Yes. Como el mes, May. Sí. No te preocupes, tranquilo. Como el mes, okay. May. Good evening, Mr. Good evening, Kevin. May I ask you three questions? Repitamos ahí. Sure, Permítame. May, I ask. Muy bien. You. Yes. Three questions. ¿Verdad? Saca la lengua porque dice son tres. Es árbol. Three questions. Question. Questions. Very good. Questions. Ahora hazlo tú solito. Okay. Good evening, Kevin. May I ask you three questions? Very good. Yes. Yes or sure. Cualquiera de las dos. Yes, no problem. Yes, no problem. Ah, okay. Sure, no problem. Okay, yes, no problem. No problem. Acuérdate que la O se ve como una A. Problem. Okay, yes, no problem. Yes, ahora estuvo bien el problem, pero el yes, no, porque es yes, no problem. Okay, yes, no problem. ¿Está mejor? Yes. Okay. Yes, no problem. Mm-hmm. Okay. What do you happen at work day? Where today? What do you happen at work today? Okay. Vamos a ver. Aquí tenemos what do you? Yes. What do you? It happen, ¿qué es? Es que pasó hoy, más o menos. No sé cómo es que sea. Es que el happen es un verbo.
es un verbo. Ah, y el do es un verbo. Entonces aquí ya tenemos dos verbos. Sí. Entonces, pero ¿qué pasar en el trabajo hoy? Eso es lo que está diciendo. ¿Qué pasar en el trabajo hoy? Yes. Entonces, tendría que ser que, ¿qué haces? ¿No? Yes. Porque si lo decimos, si lo quisiera preguntar, y no hemos visto eso todavía, sería así. What did you do at work today? Yes. Sería así la pregunta. ¿Qué hiciste en el trabajo hoy? Yes. Sería así la pregunta. Pero como no hemos visto todavía el pasado, entonces por eso es que lo estamos usando en presente todavía. What do you do at work? Yes. ¿Qué haces en el trabajo? Ahí sí, porque no estamos indicando un tiempo. Entonces sería what do you do at work? Yes. What do you do at work? Pero eso es muy general, ¿verdad? En cambio, las preguntas que te hizo Kevin eran más específicas. Yeah, what do you do at night? ¿Qué haces en la noche? Well, I study English. Yeah. General. When do you go to church? Esa no es general, es específica. Yeah. Where do you live now? Esa no es específica. ¿Dónde vives? Okay. Yeah. Entonces, bueno, pero... Sí. Yeah. Okay. Le voy a hacer otra entonces. ¿Ah? ¿Le puedo responder a esa como tal vez inventor cíclico? O inventarios cíclicos. No, pero queremos decir que él pues la pregunta que la haga más que la mejore, sí. Mejor pondría teacher, why do you like what? No, why? Why? Uh-huh. Why do you leave it? Leave it. No, ¿cómo no se va? ¿Ah? ¿Cómo quieren decir por no, qué se va? No, es que la está haciendo muy complicada, William. Está tratando de traducir, de hablar español en inglés. O sea, está poniendo las oraciones, las está poniendo en español, pero con palabras en inglés. Acuérdate que, vea, mire, sigamos este patrón. Subject plus verb. Plus complement. Sí, complement. Esto es lo que tiene que seguir este patrón. Yeah. Entonces, tenemos que seguir eso. Luego, tenemos WH word plus subject plus complement. Tenemos eso, ¿verdad? Y luego tenemos la otra, que WH plus auxiliary. Sí. Auxiliary plus subject plus verb plus complement. Entonces tienes que ir siguiendo ese patrón. Primero fue lo que aprendimos, primero fue subject plus verb plus complement. ¿Sí? Eso es lo que aprendimos primero, ¿verdad? Al principio, las primeras clases. Luego le fuimos adhiriendo más, le adherimos la WH. Luego le agregamos el auxiliar. Bien. Entonces tiene que seguir esa estructura. Si yo digo what do, ese sería el auxiliar. ¿Ya? Ahora tengo que poner el subject. What do you, ya le puse el subject. Ahora viene el verbo. ¿Qué es lo que quiero preguntarle a él? Por ejemplo, what do you, pongamos este verbo, watch es mirar, ¿verdad? What do you watch on TV? Ese sería el complement. ¿Sí? Movies. Yes, there we go. Yeah, movies. Uh-huh, yes. Entonces le va a decir, I sometimes, si quiere, ¿verdad? O solo I watch movies. Yeah. I watch movies. ¿Sí? En esto no estoy preguntando ni por qué tiempo, eso no lo hemos visto. Hoy lo vamos a ver, eso de tiempo. Ya para mañana ya vamos a poder hacer esa pregunta de tiempo. Pero ahí es donde me confundí ahí, sinceramente. No, ¿sí? Ajá. No lo planteé así simplemente, ¿verdad? Como dice usted, sin tiempo, sin nada, sino que una simple pregunta, ¿verdad? Sí, ajá, bien. Entonces aquí, si sigues este patrón,
Si es de patrón, no te vas a perder. ¿Escribiste las preguntas o no? ¿O te la estás inventando? No, no, la escribí. Ok. Pero, como dice usted, con el tiempo a veces, así uh-huh. dan porque. Sí, ajá. Oh. Hoy vamos a ver eso del tiempo. When, ayer me preguntaba, teacher, pero when es tiempo y time también es tiempo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Hoy vamos a ver eso, la diferencia. Ya. Yeah. Hoy vamos porque el libro pide que ustedes ya sepan eso, pues, ya. Yeah. Entonces, hoy lo vamos a explicar. Pero sí, esto es el lo que estamos ahorita verificando. Si ya puedes formular las preguntas tú con todo lo que hemos aprendido. A ver si ya tienes esa competencia de poder formular la pregunta. Sí, sí teacher. Entonces, digamos, así con el who. Con el who sería, who do you like which? Which, perdón. ¿Cómo? ¿Con quién vives? Es que would es este, would. No lo hemos visto todavía. No, no, who. Who. O es who. W-A-O. Ah, who. Who, perdón. Who, yes, who. Who do you like which? Who do you live with, yes, uh-huh. Yes, esa sería una pregunta. Who do you live with, yes, yeah. Okay, Kevin. I with my family, no. Okay. Oh, father. Who do you live with? Entonces, ¿cuál sería tu respuesta? I live my family. No. No. La pregunta es, who do you live with? ¿Con quién vives? Entonces, ¿cómo dices? I live. No. Bueno, sí, sí, lo puedes decir así. Yes. Pero ya te voy a decir cómo es que tiene. I live. I live with my family. My family, yeah, ajá. Aquí, como ya lo pusiste así, si tú solo hubieras dicho, who do you live with? Entonces, with my family. Más simplificado, entonces. Family. Esto no necesita el do. No necesita el do. Pero ya el otro que me hiciste, sí. Ya este, ya necesito poner, I do live with my family. Ok. Sí, la diferencia de uno y otro. Entonces, si yo digo, si yo repito lo demás, tengo que repetir el auxiliar también. I do live with my family. Y si no, solo dices, with my family. Yes. Who do you live with? Oh, with my family. Yeah. Ok. By myself. Yo no digo, ni digo, I live. Solo digo, with my family. Yes. Ajá, porque eso te preguntó él, with. Who do you live with? Okay. Y puedes decir también by myself. Yeah. Pero no queremos vivir by myself. No, no, eso es muy feo. Yeah. Ni tampoco cantar la canción oh, by myself. Don't want to leave. Yeah. No, tampoco. Yeah. Ok. Entonces, pues tienes esa. I do live with my family. Si vas a contestar largo, le pones el auxiliar. Si no, si vas a contestar corto, no necesitas de preocuparte por la auxiliar. Okay. Yeah. Okay. Okay, teacher. La última, teacher, tal vez la tengo bien también, bien okay. estructurada. Uh-huh. Kevin, why do you like that color red? Why do you like that color red? Okay. Entonces aquí lo tenemos al revés. Tenemos el adjetivo después de el nombre. El nombre en este caso es color. Color, ¿ya? Yeah. Este es el nombre y el adjetivo es red. Entonces, para decir color rojo, nosotros decimos red color. Yes. Okay. Why do you like that red color? Yes, red color. Yeah. Sería así. O sea, acuérdate, los adjetivos siempre van antes sí. de lo que están modificando. En el caso cuando nosotros decimos que... carro rojo, sí, esto sería en español, ¿verdad? Sí. El adjetivo aquí sería carro, no carro.
carro rojo sería este el adjetivo, pero nosotros escribimos al revés. ¿Ya? En inglés lo escriben como tiene que ser, porque el rojo... Cuesta quitarse el español, el latín. Sí. No, pero sí, no te preocupes, esto es algo normal. Entonces, siempre red, como es el adjetivo, viene antes de lo que está modificando. Entonces dirías, why do you like that red color? Very good. Ahora viene Kevin y te responde. I like red color. No. Oh. Like color red. Acuérdate que cuando nosotros, cada pregunta es una pieza de información que yo estoy adquiriendo. Entonces, el why siempre va acompañado con cuál. Do. No. Class. Because. ¿Con cuál? Because, yes. Because. Very good, because. Ese siempre va acompañado con el why. Acuérdense que eso está en la clase que vimos las WH questions. Que les dije yo, el why siempre va a tener el because. Si yo le estoy preguntando, usted me va a contestar because. Why do you like that red color? Oh, because I love red color. Yes, algo así. ¿Por qué? Porque el why le está preguntando. My favorite color. Because it's my favorite because color. My favorite color. Because ya comprendí. It is my favorite okay. color. Yes, ahí está. Very good. Why do you sí. like that red color? Because it is my favorite color. What? Siempre para la why siempre va a ir una because. Siempre va a ir because. Yes, because. Because, okay. William, because it is my favorite color. Yes, solo because, ¿verdad? No tienes que decir William solo. Why do you like that red color? Y ese that sirve así como que despectivo. That. Red color, como que diga that woman o that man. Why do you like that man? Sí, algo despectivo. Se oye mejor si decimos solamente why do you like the red color? Yeah, the red color. Why do you like the red color? No ese color rojo. Me cae mal. Yeah. Okay. Yeah. Y es mi color favorito, teacher. ¿Ah? Y sí, es mi color favorito. El red one. Yes. Ah, okay. Mine is blue. ¿Y el tuyo, William? Hey, black. You. Black. Blue, yes. ¿Y el tuyo, William? Black. Black. Okay, yes. Ese color es bien, ¿cómo se llama? Bien elegante. El black y el red. El red lo usan en corbata, son los jefes, meros jefes. Así que aquí nos vamos a vestir todos de corbata rojo, porque somos los jefes. Yeah. Okay, very good, excelente. Good job, William and Kevin. ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahorita? Buen trabajo, han hecho buen trabajo. Sí, teacher, tenía la duda del did. Lo que dice usted que vamos a ver más después. Eso lo vamos a ver más después, el did. Y creo que en el otro módulo lo vamos a tocar, porque ya es el tiempo de la oración. Ahorita tenemos que aprender bien la estructura del simple present y después vamos a ver el pasado simple, el futuro simple también, el present perfect, el past perfect. Entonces, es una secuencia, el gerundio tenemos que verlo también. Entonces, ahorita si tratan de buscar otros tipos de respuestas, se van a como confundir, porque la estructura no da con eso. Sí. Ok, pero buen trabajo, excelente. Hay que probar, ¿verdad? Así. Thanks. Okay. Excelente, good job. Ok, entonces, ¿puedo borrar esto ya? Apunten la estructura esta, porque otros también tal vez la usan, ¿verdad? Esta estructura. Ok. Teacher, la primera me hubiera dejado. Y no, y le dije, usted siempre, mire, usted me va a dar un heart attack, un ataque al corazón. ¿Cuáles son las teclas que para regresar?
Yo le digo, teacher. ¿Cuáles son? Yo no tengo WH plus auxiliar plus. No, ¿cómo nos tenemos que presentar? Eso no hice. Control, ¿qué dijo? Control Z. Mi teacher va a aprender. No, otra vez control Z. Eso. Solo aprendí. Very good. Ya aprendí control Z. Yeah. Y Kevin tenía ya. O sea, Kevin no estaba ayudando. Okay. Yes, teacher. Yeah. Thank you. Okay. Sí, puedo tener a. Hi, Vilma. ¿Cómo está? Hi, teacher. Good evening. I'm fine. ¿Ya se va? No. El good night es para despedirse. No, good evening. Good evening. There we go. Yes. Okay. No me asuste. Hey, okay. A las que dos me asustan, las voy a poner juntas. Vilma Escobar y Ana Lucía. Les toca participar. Ok. Voy a borrar esto para ubicarnos, ¿ok? Ajá. Okay. Yo lo hice sencillo. Se le va a costar, Vilma. Lo hice como me gustaría que me lo preguntara. Ok. ¿Mí? ¿Primero? Sí. Cuando esté lista, pues Vilma. Sí. Ok, Vilma. Sí. ¿Comienzas tú o yo? Usted, Cecilia, por favor. Ok. Good evening, Ana Lucía. May I ask you three questions? Three, ¿verdad? Three. Three. Pero quiero ver three. Three. No, dijo three. Three es así. Three. Three. Este es árbol, ¿ya? Lo que queremos decir es three, ¿ya? Y el three. TH tiene que sacar three. 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 Three, yes. Okay. Three. May I ask you three questions? Three questions. One more time. One more time, yes. Me gusta. Esa es una canción. One more time. Yes. May I ask? You yes, no problem. Three questions. Yes, no problem. Okay. Wow. Where do you go this Saturday at morning? What? Where? Oh, where? I'm sorry. Where do you go? Go. This Saturday. Saturday. At morning. At morning, no se dice at morning. Yeah, se dice in the morning. In the morning. Okay, yes. Permítame, déjame explicarles. No tenía dos opciones. Yeah, déjame explicarles. At, la palabra at, in, ¿verdad? La palabra at la usamos para referirnos a un punto específico, un punto de referencia. Y la palabra in la ocupamos para cuando queremos indicar nosotros algo que está dentro de algo. En este caso, morning, la morning empieza desde midnight hasta noon. Yeah. Noon. Entonces empieza desde la medianoche hasta en la mediodía. Ese lapso de medianoche a mediodía es ahí donde decimos in the morning. Okay. In the morning, yeah. Entonces, lo notaríamos. Very good. In the morning, yes. Ana Lucía. No voy a contar los secretos. Esos secretos no. No, yo como la...
¿Sabe qué, qué he visto Vilma? Por eso está preguntando. Algo más sencillo. No sé si estaría bien, me corrige, por I usually. In the park. I usually go. Go, yes. Saturday. I usually go. And sería, I usually go in the park. And hay dos, es the or the. No hay de, no existe. Ah, perdón, sí, the park. The park, ajá, the park. Ok, entonces aquí nos falta algo, nos falta una preposición. Las preposiciones nos indican... La Stacy me defendió a mí que es una... Esperen, que está hablando el niño. Aquí. Yes. Yes. Ok, hay dos preposiciones que les expliqué ayer. Una es la to y la otra es from. La to nos indica una dirección de aquí para allá, o sea, de ahí, de aquí para allá. Por ejemplo, yo digo, I go to the mountains. Mountains. Yes, I go to the mountains. I go to the mountains. Sí, y si yo vengo de las montañas, yo no voy a decir I come to the mountains, porque sería ir para allá, ¿verdad? Entonces digo, I came from the mountains. Entonces sería, I usually go to in the park. I usually go? In the park. No, in. I usually go. Ahí tengo que indicar yo la dirección para dónde. In the park. No, in. The park. In es adentro. I usually go. The park. Go to the park. To, yes. To. Thank you. To, yes. I usually go to. El to es el que le estaba faltando, mire, Ana. El to indica dirección, para dónde voy. To, para allá. From es venir de allá para acá. El to, voy para allá. Yeah. Entonces ahí era todo lo que le faltaba. I usually go to the park. Yeah. Y no le tienen que repetir el Saturday. ¿Por qué? Porque ya sabemos que... Y como le pusimos el I usually go to the park. Yeah. Usually. Yes. Una frequency word. La vamos a aprender también, frequency words, yes. Pero no lleva esa S después de la U. Usually. Mm-hmm. Thank you. Mm-hmm. Usually, yes. I usually go to the park. Okay. Okay, second question. Mm-hmm. Ahí, ya. What do you make on the work? ¿Cómo? What do you make on the work? Okay. Yes. Ahora vamos a ver. Make, la palabra make. Yes. La palabra do. Y make, ¿cuál es la diferencia entre las dos? Make es cuando yo construyo algo, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir, I make houses. Yes, I make houses. O puedo decir, I make cakes. Cakes, yes, eso es, yo hago cakes, ¿verdad? I make cakes, yeah. I make breakfast. See, I make breakfast. Breakfast. I make breakfast.
Yeah. Puedo decir así, I make breakfast. Yeah. Pero no puedo decir, ¿qué estás haciendo? I do breakfast. ¿Sí? Porque el do es la acción de hacer algo. Y el make es construir algo. I make tables. Pero no digo, I do tables. ¿Sí? Entonces, I do es la acción de hacer algo. Y make es la construir algo. Entonces ahí, what do you, yo creo que lo que quería preguntar. ¿Ah? What do you do? What do you do? Correcto. What do you do? What do you see? What do you do? Y ahora sí, queremos posicionarnos. Ahora usamos el. In the word. No, ahora usamos la preposición at. At. Ah, okay. At work. ¿Sí? Work. Yes, porque estamos posicionando donde en el trabajo. What do you do at work? ¿Qué hago en el trabajo es? ¿Mm? ¿Qué hago en el trabajo? ¿Qué exacto, realizo? ¿Qué haces en el trabajo? Sí, ajá. Menos mal, teacher. Yo estaba así con que ¿qué significa? ¿Qué haces en el trabajo? Sí, what do you do at work? Y usted, cualquier cosa que haga en el trabajo, cualquier cosa, yeah. I answer phones, I call customers, I talk to customers, I do inventory, I use computers, cualquier cosa que usted haga en el trabajo. Realizar, ¿cómo se dice? Do, I do. Nosotros decimos, nosotros usamos una palabra realizar y todo eso, pero en inglés no fue I realize es como me di cuenta, ¿sí? Oh. Sí. Entonces sería I do reserve check. I do reserve es como reserva. Reserve. No se dice así. Como yo reservo cheques. O realizo reservas de cheques. Pero, o sea, el reservar es como, voy a hacer una reservación, ¿sí? Es apartar, 10. Entonces usted sí. Aparta cheques, ¿cómo? Sí, es que cuando llegan cheques a las sucursales, uno reserva o ve si tiene fondos ese cheque. Entonces uno hace la reserva para saber si el cheque tiene fondos. Ok, eso es verificar, ¿no? Yeah. Sí, podría ser. Usted verifica los cheques si tienen fondo o no, ¿sí? Sí, entonces vengo yo y me dan un número de reserva y ese número se le envía a la tienda para que cuando lo ponen en el cheque, ya en la sucursal saben que ese cheque está reservado. No sé si. Sí, no. Lo que no entiendo es la transacción que se hace. O sea, no sé qué es en realidad qué es reserva. Porque reserve es esto. Reserve. Esto es reserve. Pero en inglés, reserve, reservar, nos dimos algo más. ¿Ah? Es que el reservar, ella lo que hace realmente es como que le indica al banco que. Por ejemplo, esta empresa A le está transfiriendo dinero por medio de un cheque a la empresa B. Entonces, empresa B le está diciendo al banco, ok, la empresa A me está dando este dinero. Quiero reservar lo que es para mí de los fondos de la empresa A. ¿Entendió? Creo que no. Mejor cambiemos. Sí, no, cambiemos. No, sí, ya entendí. Ya sí, ajá. Es como apartado, entonces. Exacto. Aparto ajá. El dinero... de $100, por decirle, él me va a pagar 20, yo le digo al banco, de estos 100, 20 son míos, porque él me pagó una factura, por decir. Ajá, exacto. Ok. Ajá. Mejor diga, que diga entonces, ella, man, I check, no sé cómo se dice checking. Así, check, reservation, yes. Entonces sería, bank money reservation, y hace como reservaciones de dinero con el banco. Es decir, sí, bank exacto. Money reservation. Yes. Sí. Entonces, I do
bank money reservation. Eso es lo que me explicó su compañero. O sea, eso es, esto sería hacer una reservación de ese saldo de dinero. O sea, que ya el cliente ya no lo puede tocar. Por ejemplo, si yo, esto es lo que entendí yo, ¿verdad? Corríjame si estoy equivocado. Yo tengo $200 en el banco y voy con Ana Lucía y le digo, mire, necesito esta mercadería, cuesta $50, aquí le pago con un cheque. Ella llama al banco y le dice al banco, mire, Antonio, ya me compró esto por $50, es que si tiene 200, de eso quítele 50, ya él solamente tiene 150. Cuando yo verifico mi cuenta, solo me aparece 150, aunque Ana Lucía no haya cobrado esos $50. ¿Así es? Exacto, lo que he hecho es reservar ese dinero y verificar si realmente usted, Antonio, tiene esos fondos. Sí, ok, sí. ¿Verdad? Entonces, I do bank money reservation. Así, ahí es, esa es. I do bank money reservation. Ajá, money reservation. Money reservation. Yes. Muy bien, excelente. Está bien, aprendí algo, ok. Ambos. Todos, creo. Vilma. And the last. Who come dinners with you today? Who? Come. Dinner, come. Dinner, creo que esto dice, dinner. Who? No, de venir. ¿Quién viene? Who come? Come, ajá. Dinner. With you. This. Ok. Sí. Es de dirección, ¿verdad? ¿Qué le falta ahí? Dinner with you. Ok. With you. With you. Today. Today. Ok. Entonces, esto, volvemos otra vez a lo mismo. At dinner. No, at no, porque sería, at sería este, una posición, ¿ya? Pero queremos un movimiento, ¿sí? Yes. Who come to dinner, ¿yeah? To come to dinner, ¿yes? Yeah. ¿Quién viene a la cena contigo, ¿yes? Pero... no estamos bien ahí, porque who come to dinner with you? Usted está donde están haciendo el dinner y ella viene para donde es usted. No, es quien viene a cenar contigo ahora. Por eso, para su casa. Sí, puede ser. O sea, lo que quiero es que vea... In my house, tiene que decir... No, o sea, lo que quiero que vea es, o sea, usted está poniendo como que usted la invitó a ella y le está diciendo, ¿quién viene a comer contigo? ¿Quién viene? Ya, para usted prepararle otro plato, pues, eso está diciendo. Ah, no, yo lo veía más como, como que si yo estuviese con ella y van a llegar donde ella. ¿Donde nosotros? Sí. Okay. Okay. Who come to dinner with us? Us. Yeah. Yes. ¿Quién va a ir a comer con nosotros? It's my mother. Yes. Uh-huh. Entonces dice my mother. Yes. No is my mother, porque it's who come here with it. Us? My mother. Yes. My mother. My mother. Yes. Ajá. Entonces, mother. Allí, yeah. Who come to dinner with us? Quiere decir que usted va a cenar y Wilma le está preguntando quién va a llegar allí, quién más va a ir a cenar con ustedes, ¿verdad? Wilma, my mother. Yes. Mother, yes. Mother, yes. Mother, very good. Excelente, good job. Uh-huh. Vamos a ver, Ana Lucía, pregúntele a Vilma. Vilma. Number one. Qué malilla. Payback time. Payback time quiere decir hora de la venganza.
Es lo que dice payback time, yes. Creo que voy a utilizar esa palabra seguida. Payback time, yes. Es hora de la venganza. Good evening. I asked you three questions. No, three. I ask you, no. Tiene que pedirle permiso. Entonces. ¿Cómo se pide permiso? ¿Clase? May. May. I ask you? ¿Me permite preguntarle? Yes. Ah, May. Ok. Ay, oh, sí me salté la parte. Lo siento. Sí. Good evening. Estás casada, ¿verdad? Yes. Sí, yo te veía soltera. Dice que se ve como que es soltera porque muy contenta está, dice. Sí. La casada ya está muy amargada. No. Good evening, Miss. May I ask? May I ask? Ask. Ask, como que dijera asco, pero sin la O. Ask. Your three question. Yes? Okay. Sure, no problem. Yes, no problem. Go ahead. Yes. Okay. Así solamente cuando es dinero. Yes. ¿Quieres 10 okay. dólares? Yes, yes. Para antes de que se vaya a repetir el otro. Prácticamente eran similar. Bueno, where do you bowl Sunday? Where do you go Sunday? Sunday. Okay, vamos a ver, William. Ahí está William. William. Mande. William. Diga. Yeah. ¿Qué le falta ahí, William? Go to. No. On Sunday. On Sunday, very good. Yes. On Sunday, yes. ¿Se acuerdan que les dije que siempre que decíamos un día, decíamos on Sunday? Si decíamos una semana o un mes, February, in March, yes. Okay. Pero si decimos un día específico es on o una fecha. Yeah. On Sunday. Very good. Uh-huh. Okay. Ya lo agregué también. Where do you go on Sunday? I go at church. I go to church. Acuérdense, no ha quedado esto bien claro, ¿verdad? Vilma, acuérdense que el at es una position, sí, y el to es un movement, yes, sí. Movement quiere decir que indica movimiento, sí, to, yes, por ejemplo, si usted dice, quiero ir, vea, si dice quiero ir a la luna, ese a la luna, to the moon. Yes, ese a la luna es indica un movimiento, a la luna. ¿Sí? Nosotros en inglés decimos to the. Entonces diría, I want to go to the moon. Yeah? To the moon. ¿Sí? Si quiero ir al supermercado, digo, I want to go to the supermarket. ¿Sí? Quiero ir al parque, I want to go to the park. Quiero ir al cine. I want to go to the movies. Entonces, eso es que quiero que le quede. Y si yo digo una posición, por ejemplo, I am at Metrocentro. I am at the park. No estoy dentro del parque, sino que at the park. I am at the bus station. Sí. Y esto nomás se lo estoy explicando para que más o menos tenga una idea, pero lo vamos a ver eso. Hay un capítulo
o una sección dedicada solo a esas preposiciones. Así es que no se preocupe, Vilma. Lo va a ver otra vez más detalladamente. Solo para que te tenga una idea nomás. Ya. No le quiero exigir mucho porque todavía no. Ya. I go to church. Yes. Okay. Very good. Excelente. Ana. Teacher. Yes. Ayuda que yo apliqué, digamos así, el verbo to be. To be. Uh-huh. Pero no hay ningún inconveniente. No, porque ya lo vimos, ¿sí? Oh, va. What is your favorite color? What is your favorite color? Very good. Favorite color. Very good. What is your favorite color? Entonces aquí podemos decirlo, what's, para hacerlo más bonito, what's your favorite color? Yes, what's your favorite color? My favorite color is blue. My favorite color, it's blue. Yeah. O podríamos decir también de esta otra forma, with Vilma. It's blue. Yeah, it's blue. En vez de repetir otra vez color, right? It's blue. Okay, very good. Good job. Ana Lucía. Okay. Who es quién, ¿verdad? Estamos preguntando por alguna gente, persona. Pero, who do you... Yeah, who do you? No sé si es after. No, es U-F-D-E. U-F-D-E? No, es O. Okay. No, al principio. O, F. F. Yes, T, E. Ajá, often. Yes. Así, often. Pero sin la N. Sin la N. Sí. Así, often. No. La N. Ah. Sí, sin la N. Así. ¿Y eso qué es? A menudo, creo. O es. No, pero así, es así. Ah, pues yo me pensé que sí era. Ya, ok. Relax. ¿Ah? Relax. Yes. In your free time. Okay. No sé si... Sí, vamos a ver eso. Who do you often? Yes. Relax. Bueno, en mi cabeza yo pensé que era así, ¿verdad? Lo que yo quería poner. ¿Cómo te relajas en tu tiempo libre? No, pero aquí le está diciendo con quién. Mire, si está el esposo ahí, la va a meter en problemas. ¿Existe el esposo? Ahí ya la puede estar el esposo. La va a meter en problemas. No, Vilma, esa es la intención. Aquí le está diciendo con quién. ¿Con quién está diciendo? Vilma. Tiene dónde escoger, ¿verdad? Por poquito le dices, aparte de tu esposo, ¿con quién te relajas? Sí, exacto. Sí. No. With my dog. With my dog. Who do you often relax? Yes. But, eso no le quiere preguntar, ¿verdad? ¿Qué es lo que le quiere preguntar? ¿Cómo te relajas en tu tiempo libre? Entonces sería how. How. Ajá. O sea, what do you do? What do you do? Sí, do relax in your free time. Así es. Okay. ¿Qué sería? What do you do? What do you do to relax in your free time? ¿Qué es lo que haces
para relajarte en tu tiempo libre. Y es, vea, what do you do? No who, ¿verdad? Porque ¿con quién te relajas? No. Ni cómo te relajas, sino que, ¿qué haces para relajarte en tu tiempo libre? Ese ¿qué haces? Ese what do you do? ¿Qué haces? What do you do to relax in your free time? Yeah. To relax es para relajarse. Okay, Vilma. I usually watch TV. I usually watch TV. Yes, es todo. I usually watch TV. Yeah. Ya no le va a repetir to relax, ¿verdad? Sino que okay. I usually watch TV. Teacher, y ahí no sería watching. Sería watching. Watching? Sí. No, porque para lo primero, para decir watching es una acción que está haciendo en ese momento. Por ejemplo, I am watching TV. Sería la pregunta sería what. Esta sería la pregunta. What? What do you do? What? No, are. Y eso no lo hemos visto todavía. Are you doing right now? Sí. What are you? Esa sería la pregunta. What are you doing right now? I'm watching TV. Yeah. Eso se llama present progressive, que no lo hemos visto todavía. Nos falta ese es el tiempo de la oración cuando indicamos acciones que están ocurriendo en ese mismo momento. Pero no están todavía. ¿Saben que me gusta esta clase? Porque es bien, no sé, pero ustedes la hacen una clase diferente, la hacen como enriquecida de conocimientos, porque me hacen preguntas que vienen, o sea, vienen, esa información viene, pero como que ustedes ya sienten que quieren, ya, esto, sienten que algo falta ahí, y dicen, hey. Sienten que algo falta ahí. Exploration, teacher. Exacto, sí, me gusta esta clase, excelente. Muy bien, excelente. Así tiene que ser una clase, o sea, no tan restringida, ¿verdad? Como antes que, no, mire, ¿sabe qué? Hágame esa pregunta la próxima semana y ahí le explico la otra semana, ¿verdad? No, sino que es algo bien bonito, no sé, cuando un día van a estar en el puesto que estoy yo y van a decirte, ya hoy sé lo que decía el teacher, que se siente bien bonito cuando una clase es así, bien dinámica, bien abierta y sale información de todas partes. Ok, very good. What do you do to relax in your free time? I usually watch TV. Very good. Excelente. ¿Cómo ve esas respuestas, Ana? ¿Le complacen? Y a Vilma Escobar, ¿las preguntas las ve bien? Yes. Okay, very good. Tiempo, it is time to relax. Relaxing time. Yes, es el tiempo de el break. Vamos a tomar un break, pero antes vamos a pasar lista. Y quiero preguntar, ya tenemos a Néstor Alexander aquí. Ya está aquí Néstor. ¿Néstor? ¿No? ¿Oído? ¿Teresa Noemí? Present teacher. Ok, Teresa, el midterm no me lo ha terminado. Sí, eso le quería preguntar. ¿Se entrega hoy o hasta más tarde? Espérenme, es que hay mucha interferencia. Sí, es Ana Lisa. Ok, le quería preguntar si tenía algún problema con la plataforma para ayudarle. No, es que mire, teacher, la verdad es que no he tenido acceso a la computadora estos días porque he estado trabajando de noche, lo que le comenté. Pero por eso quería preguntarle si se entregaba hoy o si se entregaba día martes. No, es... pero es hoy. Sí, ajá, el martes se tenía que haber entregado, pero si no lo hizo, todavía tiene tiempo de entregar. Lo que debe de evitar es que se le vayan a acumular tareas. Sí, sí. En el caso gracias. En el caso de Néstor, miren, Néstor, lo tengo aquí que el homework 1 no me lo ha terminado, el 2 no lo ha empezado todavía y ya tiene el midterm. Y ya vamos a ir al homework 3 ya. Entonces, ya después ya como que dicen, no, mejor ya no, ya no, ya no. Y esa no es la intención. La intención es que usted aprenda. Ya. Sí, gracias, teacher, por la observación. Gracias, excelente. Gracias. Ajá, y tenemos a Vilma Yomira también. Y ya está Vilma. No, todavía no ha llegado.
Vilma, no. Okay, vamos a ver aquí. Vilma. No, esa Vilma Yomira, Vilma Escobar, no, ella está. Vilma Escobar, ya, yeah, ok. Entonces vamos a pasar lista. Ah, también quiero decir lo de la asistencia. Son tres cosas que, son dos cosas que son muy importantes. La asistencia tiene que tener 80% de los 240 minutos. Les voy a enseñar, este es el porcentaje que llevamos hasta ahorita en asistencia. Las personas que están en verde son las personas que están bien, o sea, con la asistencia están perfectas, pero las que están en blanco tienen que tratar de hacer los 120 minutos por clase, porque ya están bien atrasados. Este que tiene 40%, está muy baja la asistencia, 47 está baja, y 41 está demasiado baja, y 48 está baja, ¿verdad? Entonces, tienen que ver si se pueden a nivelar conectándose de hoy en adelante ya, y no tratar de no faltar, porque les está afectando su asistencia. Y eso, necesitan el 80% de asistencia para poder pasar el curso. Entonces, posiblemente cuando ustedes apliquen para otro curso, no lo van a aceptar por la asistencia que han tenido ahorita. Entonces, posiblemente lo pongan a repetir el curso, ¿ya? Y tal vez van bien en la clase, y solo por la asistencia no es justo, pues, que se vayan a quedar. Entonces, tengan cuidado en eso, la asistencia. Ana Elizabeth Meléndez. Present. Thank you. Ana Lucía García. Present. Thank you. Carlos Antonio Elías León. Carlos. Present. Okay. Carlos Enrique. Present. Thank you. Carmen Mirari. Present. Thank you. Henry Omar Alberto. Present. Thank you. Ileana y Vanessa. Here. Thank you. Irma Noemí. Present. Okay, thank you. Kevin Eduardo. Present, teacher. Thank you, sir. María Epifania. Present. Thank you. Mario David. Present, teacher. Thank you. Marta Marisol. Present. Thank you. Mónica María Pérez Ayala. Present. Thank you. Néstor Alexander Rivera Bermúdez. Néstor. Reinaldo Quintanilla Márquez. Samuel Adonai Rivera. Teresa Noemí. Present, teacher. Okay, thank you. Vilma de Los Ángeles. Present, teacher. Thank you. Vilma Yomira. William Giovanni Lainez. Present. Thank you. Y Wilmar René Pineda. No. Okay, very good. Okay, we're going to take a 10 minutes break y regresamos a las 9:20, okay? Hello, Monica. 9:20. Enjoy your break. Thank you.
Hello, Ana Luisa. Hello, Marta Marisol. How was your break? Hi, Ana. ¿Cómo estuvo su receso? Muy corto, ¿eh? Too short. Carlos, there you are. Creo que le gusta el nombre Luisa, ¿verdad? Gusta el nombre Luisa, ¿verdad? Ana Lucía. No hay problema, pero... Oh, my goodness. Veo que le gusta ese nombre, Luisa. Lucía, igual que Lucía. El mío. Lucía. No hay Lucía. Problema, teacher. Lucía, 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 Lucía. 10 veces Lucía. Ok, teacher. ¿Usted tiene novio, Lucía? No. ¿No? ¿Y me dedico tuvo novio alguna vez? Familia. ¿Tuvo novio alguna vez? Digamos que sí. Nunca le dijo Lucía. ¿Cómo? ¿No? ¿Qué nombre le dije? Sí. Sí, okay. Es que se parece. Lisa, usted. Lisa, se parece su nombre, Lisa y Lucía. Pero disculpe, lo siento. No, tranquilo, teacher. Okay. Solo que creo que le gustaba ese nombre. Ok, mi subconsciente quizás. Ok, very good. Mirari Ríos, how are you today? ¿Ya está lista, Mirari? Yes. Mirari. ¿Cómo sucede? ¿Qué dijeron? Algo sucede que tú lo congelas. Si ahorita hizo la llamada, ya estuvo. Teacher está en silencio. Ahí estamos ya, ¿sí? Hi, Mónica. Mónica, ayúdenme que me están agarrando entre todos. Ah, bueno. Ahorita. Ah, teacher, iba a hacer la pregunta antes que le hiciera a Vilma. Sí, de rico. Ok, entonces, antes de seguir con los ejercicios, quiero, porque necesitamos saber la diferencia entre el when, ¿se acuerdan que me hicieron esa pregunta, when y time? Y los dos se refieren a tiempo, ¿verdad? When y el time se refiere a tiempo, pero el when se refiere cuando no especificamos el tiempo, sino que es más general. Por ejemplo, vamos a hacer dos oraciones. When was the last time you cried? Yes, cried. Yeah. Entonces esto, when was the last time you cried? ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró? ¿Sí? Esa es una pregunta algo en general así, ¿verdad? Pero si yo le digo, what time do you go to school? What time do you go to school? Yeah. Esta pregunta ya es más específica, aunque se está refiriendo siempre a tiempo, pero se refiere a un tiempo más específico. When was the last time you cried? Well, I don't remember. Yes, I don't remember. Remember. Yeah, I don't remember. It was long time ago. ¿Sí? Entonces, esa es más específica la respuesta. Dice, when was the last time you cried? Well, I don't remember. It was long time ago. ¿Sí? No me acuerdo. Fue hace bastante tiempo. La semana pasada. It was long time ago. Yeah. Okay. What time did you go to school? Ya esto no puedo decir algo general, sino que tiene que ser algo específico, ¿verdad? No puedo decir, sometime. No puedo decir a veces, no. O anytime, a cualquier hora tampoco.
Tengo que decir un tiempo específico. What time do you go to school? Well, at 8 o'clock. 8 o'clock. At 8 o'clock. Okay. Entonces, ahora no sé si está claro la diferencia entre when y el what time. ¿Cuál es la diferencia cuando ocupo el time y cuando ocupo when? Entonces, cuando usted quiere hacer una pregunta en general, aparte de tiempo, o sea, usted pregunta when, si quiere preguntar algo general, pero what time es algo específico. ¿Sí? Por ejemplo, when is your birthday? Yeah. When is your birthday? Usted puede decir cuándo. Oh, in June. ¿Sí? In June. Yes. Pero si ya yo le digo más específico, yes, what day of the month is your birthday? And what day of the month is your birthday? Ya no le tengo que decir when, porque when es algo específico, yes. What time do you go to bed? Yes, 11 o'clock. What time do you wake up? Sí, eso es más específico. Entonces, no sé si quedó bien claro el uso de when y el what time. Bueno, yo no sé si estaré bien, pero siento como que es como la pregunta abierta y cerrada. Que las abiertas uno puede decir como... Elaborar. Que le más largo, ¿verdad? Y uh-huh. La cerrada es que es concreta, de un solo, como le puedo decir, directa, ¿verdad? Sí, uh-huh. Sí, what time es más así. Así es, ¿verdad? Sí, ajá, más, correcto. Más correcto, sí. Sí. Uh-huh. Es como decimos, no hay que darle tanta vuelta a la cosa, de un solo al grano, sí. Dicen. Yeah. En inglés se dice así, vea. Don't go around the bushes. Yes, eso se dice en inglés. Yeah, no, don't go around the bushes, yeah. No le des tanta vuelta al asunto, eso quiere decir en inglés. Don't go around the bushes. Eh? Just tell me straight what it is. No le dé vuelta al asunto. Dime lo que es. Yes, no tienes que. Eso quiere decir, don't go around the bushes. Eso no le dé vuelta al asunto. Entonces, sí, así es. When y what time. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. Ok, esa es la diferencia de when y what time. Ok. Entonces, aquí tenemos estos ejercicios que los pide el libro, pero no explica, ¿verdad?, que lo que acabamos de hacer nosotros. Aquí es donde estuvimos, ayer estuvimos haciendo esto y es el homework que le quedó para hoy. Entonces, además de lo que terminaron de hacerlo, nosotros lo vamos a pasar el lunes, porque necesitamos hacer esta lectura. Esta lectura es acerca de ask questions about someone else's duties at the workplace, que dejamos ayer, ¿se acuerda? Ask some classmates about the duties they have to perform at their workplace. Ese era el homework. Y la lectura la voy a leer y después vamos a practicarla. Entonces, what do you have to do on Thursday? ¿Qué es lo que tienes que hacer en jueves? Dice, I just, es una expresión que dice solamente, I just. Por ejemplo, solamente vine a hablar contigo, I just came to talk to you, yes. Solo quiero que me digas la verdad, en el caso de los novios, ¿verdad? Los esposos siempre se dicen la verdad. I just want you to tell me the truth, yes. Solo quiero que me digas la verdad, yes. I just want the truth, yes, solo quiero la verdad. I just want coffee. En el caso que vaya al restaurante y diga, solo quiero café. I just want coffee. Yes. O alguien que, solo quiero hablar contigo. I just want to talk to you. Se usa el I just. Entonces, just quiere decir solamente. Ya, justo te iba a llamar. También, I just was going to call you. Yes. Justamente te iba a llamar en este momento. Entonces, el just es una palabra que les aconsejaría que la empezaran a usar. I just wake up. I just woke up. Me acabo de levantar. En la mañana, si alguien le llama, hey,
Vilma, ¿cómo estás? I just woke up. I don't know what happened. Me acabo de levantar, no sé qué pasó. Yeah. Okay. I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Sí, el why, vea cómo va a contestar. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Yeah, ¿puedes hacerme un favor? Sure. What is it about? ¿De qué se trata? What does Mr. Ruiz have to do that day? ¿Qué es lo que tiene que hacer Mr. Ruiz ese día? I'm not sure. No estoy seguro. What time does he finish to work on Thursday? What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? ¿O cuándo tiene tiempo libre? Yes. Entonces, what time? Sí, fíjese, están las dos preguntas. What time es específico. And when does he have a free time es en general. And when sería on Monday, ¿verdad? Pero no qué tiempo. Pero si what time does he finish to work on Thursday, ahí tiene que decirle un tiempo específico. Ok, entonces, ¿alguna pregunta de alguna palabra que escucharon aquí que no es la pronunciación o algo que quiera decir? Si puede repetir, teacher, donde Kevin dice because I need someone to help me move some boxes. Sí, entonces, ahí tiene que, someone to help me move some boxes. Gracias. Okay. All right. Teacher, la parte de Albert, sure, se dice. Sure, come on, sure. Yes. Sure, what is about. Ok, listos. Ok, entonces empecemos. Ana Lucía y Vilma Escobar. Hoy es el día de ustedes. Oh my goodness. Las tengo como que están enfrente de mi escritorio. Yes, las tengo a la parte. Ana Lucía y Vilma Escobar. Nos reímos. Sí. Es la hora de quitarse de él. Pay back your time. All right. Yeah. Okay, go ahead, please. Okay. Me first? Yeah. What do you have to do on Thursday? You tell the production for the new product and which write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? What is about? What does Mr. Reese have to do that day? I'm not so sure. Does he finish to work on Thursday, or when does he have free time? Mm-hmm. Okay. Very good, Vilma. Solo en los Thursday. Acuérdense que tienen que sacar la lengüita. Thursday. Sí. Hay que practicar más esa sacar lengua. Thursday.
Very good. Mi lengua. Yes. Igual la mía. Esa lengua no quiere salir. Digamos. No quiere. Hombre, okay. Very good. Okay. Switch places, please. Okay. What do you have to do on Thursday? Thursday. Thursday, yeah. Thursday. It's Thursday. Thursday. Yeah. Okay. Thursday. Yes. I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because a news some way to help me move some boxes. Some boxes. Can you do me a favor. Mm-hmm. Can you do me? Can you do me a before? No. Can you do me a favor? A favor. Before the sí, uh-huh. A favor, yes? Yes. Can you do me a favor? Very good. Okay. Okay. Sure. What is it about? What does Miss Reese have to do that day? Is it Mr.? Mr. Reese. What does Mr. Reese have to do that day? Okay. I'm so sure. What time then? He finished to work on Thursday or when that he have finished. Free time. Yes. Very good. Sentence. Oh, tiene buen acento, Ana Lucía. Thank you. Very well. Vilma, okay. Thank you very much. Outstanding. Very good. Ahora vamos a ver a Mónica. Mónica and William, please. Okay. Empiezo. What do you have to do on Thursday? On Thursday. What do you have to do on Thursday? And just check the production for the new product and write a report about it. Espera que me perdí, teacher. No, está bien. Está bien. Solo el about it, solo ese about it y el why tiene que decir why. Así como que, ¿y por qué? Yeah. Okay. A report about why. Así. About it. Why? Why? Mm-hmm. Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Can you do me a favor? Very good. What is it about?
Is it? Is it? About? Mm-hmm. What does Mr. Reese have to do that day? I'm not too suited. No, I'm not sure. I'm not sure suited. No, I'm not. I'm sure. Not, I'm not sure. Sure. No, la E no suena, William. Sure. 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 Mm-hmm. I'm not too sure. Okay. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Very good. Switch places, please. Okay. What do you have to do on Thursday? I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Why? Yes. Why? Very good. Yes. Very good. Very good. Why? Yes. Oh, why? No, así como lo dijo primero, sí, así da miedo cuando. Oh, why? Yes. No, why? Sí. ¿Eh? Because I need some to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Reese hate to do that day? I am not so sure. What time does finish to what work? Time? William, what time does he? Okay. What time does he finish to work on Tuesday? Or when does he have? Sí, está bien, no está bien. When does he have free time? Very good. Very good, William. Good job. Excelente. Sabes que se te entiende más. Mucha. Buen trabajo. Gracias. Thank you, Mónica. Gracias. Thank you, Mónica and William. Kevin and Irma. Teacher, yo quiero participar. Henry, ¿verdad? Después va Ana Elizabeth con Henry. Kevin and Irma, please. No me vaya a colgar, Irma. No me vaya a colgar. ¿Y quién dice que yo cuelgo la llamada? No me vaya a colgar. Ya me contaron. Y ni me vaya a colgar a mí también porque me saca del sistema. No. Ok. Kevin and Irma, please. Empiezo yo. Sí. What do you have first? What do you have to do on Thursday? I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Muy bien, Kevin. Solamente ten cuidado en las de. Es the or that. Acuérdate. The production, the new product. Yes, solamente eso. Lo demás estuvo bien, muy bien. Please continue. Okay. Por favor, continúen. Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is about? What is it? What is it about? Mm-hmm. What does Mr. Reese have to do today? No. What does Mr. Reese have to do that day? What does Mr. Reese have to do that day? That day.
Mm-hmm. What does Mr. Reese have to do that day? Irma? What does Mr. Reese have to do that day? Okay. I am not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Very good. Good job. Switch places, please. Okay. What does you have to do on Thursday? Vuelve a leerlo, Kevin, por favor. What do you have to do on Thursday? Muy bien. I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Okay, Irma, perdón, Kevin, perdón que te interrumpa. Irma, acuérdese que es the or the. I just checked the production for the new product and write a report about it. Report. Report. Leámoslo otra vez. I just checked the product for the new production. Production. Empiece otra vez. I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Okay, go ahead, Kevin. Because I need someone. Te perdimos, Kevin. To help me move some boxes. Sí, que se permite. Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Very good. Favor. Acuérdate, ese favor tiene una V. Tienes que morderte los labios. Si no, se te va a escuchar así. Oye, te voy a hacer los dos sonidos, ¿ok? Favor, favor y favor, ¿sí? Favor. Entonces el favor se tiene que ir a V. Si se te escucha favor. Favor. Very good, así sí. Ajá. Ok, Irma. Okay, favor. Sure, what it's about. Kevin, te perdimos. Okay, what does teacher? Hello. Sí, go ahead, please. Okay. What does Mr. Reese have to do that day? Very good. I'm not so sure. Kevin? What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Very good. Excellent. Good job. Good job. Thank you, Kevin and Irma. Ana Elizabeth and Henry, please. Hey. What do you have? Ladies first. La señorita primero. What do you have to do on Thursday? Yes. I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. What time does
what time does he finish to work on Saturday? Or when does he have free time? Very good, excellent. Henry dice, I am not. Se te escuchó como I am not. Yeah. Tienes que escucharte como I am not so sure. So sure. Yes. Dilo otra vez. I'm not so sure. Very good. Está mejor así. Ahora switch places, please. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about what? Write a report about it. Write a report about it. Yeah. Oh, okay. Write a report about it. O lo puedes unir más fluido. About it. Write a report about it. Mm-hmm. Why? Yeah. Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Reese have to do today? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? On Thursday. Or when does he have free time? Very good. Excellent. Good reading. Thank you. Thank you very much. Okay, if I can have Merari and Iliane, y después Marta con Carlos, please. Okay. Empiezo, Ili. Dale. En este caso, como son dos ladies, no sé cómo van a hacer. No, empiezo yo. ¿Quién es yo? Dale. Merari. Oh, Merari, okay. Excellence. I like that, yeah. Me gustó eso. Excellent, yeah. Good job. Okay, go ahead, please. What do you have to do on Thursday? Yeah, to do. I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need. I need. Because I need. Someone. Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Or what time does he finish to work on Thursday? On Thursday? Or when does he have free time? Very good. Next. What are switch places, please? What do you have to do on Thursday? You check the production for the new products and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I am not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Very good. Good job. Excellent. Good job. Muy bien.
Okay, please, Marta and Carlos. Carlos Elias. Empiezo. Yeah, ladies first, yes. Cuando hay mujer y hombre, las ladies first. Okay. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need some to help my movie some boxes. Can you do me a favor? Sure. What it is about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I am not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Free time. Time, yeah. Mm-hmm. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can do you meet and favor? Sir, what it is about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I am not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he had free time? Okay, very good. Thank you, Carlos and Marta. Maria Epifania and Carlos Enrique, please. Okay. What do you have to do on Thursday? I just take the production for the new production and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? What is about? What does Mr. Ruiz have to do that day? Carlos, what Carlos. Time does he finish? Okay, espérense. Es que... Sí, la cosa no es, es como que estuvieras teniendo una conversación, ¿sí? Para que le den la fluctuación. El inglés se habla como cantadito, como es como melódico, ¿sí? Pero si te adelantas, entonces no se puede apreciar, no se puede deleitar uno oírte hablar inglés. Y no se puede deleitar uno oír a alguien hablar inglés que a la carrera lo va haciendo. Sino necesitamos que le den estilo, que le den feelings. O sea, no solamente, sí, ya estuvo, ya va. No, sino que sientan eso, que se les entienda, que se les oiga bonito. Yo quiero oír, he oído unas lecturas bien hermosas y mañana voy a poner a esas personas para que ustedes oigan más o menos cómo se tiene que oír el inglés. O sea, el inglés es de ponerle feeling, de ponerle así, de quererlo hablar, pues no solamente de, ok, lo voy a leer y ya estuvo, no, es de sentir eso. Cuando usted esté hablando, se le va a oír ese acento, esa fluctuación, esa fluidez, porque es diferente que nosotros habláramos, cuando hablamos el español, por ejemplo, para decir, mañana voy a ir al trabajo, mañana voy a ir a la trabajo, eso no es, cual que lo oiga hablar español así, va a decir, ¿qué pasa? No sabe hablar español. El inglés así se oye cuando nosotros hablamos de esa manera, que no le damos ese sentido, no le damos los altos y bajos para que se entienda y se oiga bien bonito. Entonces, mi consejo es
léanlo bien, o sea, vayan leyendo, esperen que la otra persona termine y después habla usted. Espere que la otra termine y hable. Para yo poder ayudarles en su forma de hablar, o sea, dónde va a ser los altos, dónde va a ser los bajos, dónde le va a poner acento, dónde no le va a poner acento, dónde va a unir las palabras para que se oiga más fluido, cuál es la articulación que no está haciendo bien, que no se le escucha bien, para que me dé a mí como eso de poder ayudarles, ¿verdad? Sí, no es solamente leer, no, sino que léelo y leen. Si se equivoca, pero vaya despacio, equivocándose, yo le voy a decir, vaya, esto, hágale ahí, para que nos ayudemos todos, ¿ok? Vamos a seguir con la lectura, creo que sí, vamos a ver una. Ok, tratemos a Carlos Enrique y María Epifania. Again? Sí, what do you have to do on Thursday? Okay, what do you have to do on Thursday? Can you check the production for the new products and write a report about it? Why? Okay, and write a report. Report about it. Why? Report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? What is about? What does Mr. Reed have to do that day? I'm not sure. Okay. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Very good. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay, very good. Excelente. Okay, good job. Muy bien. Okay, entonces hasta ahí vamos a llegar y seguimos el Monday, ¿verdad? Vamos a pasar lista y espero que disfruten su fin de semana. You have a wonderful rest of the week and have a nice weekend, okay? Ana Elizabeth Meléndez de Aquino. Present. Thank you. Ana Luisa García Beltrán. Hi, teacher. Present. Thank you. Ana Lucía. Oh my God. 20 veces. Lucía, Lucía, Lucía. No Luisa. Yeah. Lucía. Lo mismo me pasa en inglés, teacher. Digo, en vez de decir that, digo de. That's payback time, huh? Payback time. Yes. Carlos Antonio Elías de León. Present. Good night. Good night. Carlos Enrique Rivas. Present. Thank you. Good night. Carmen Merari Rios de Melaria. De Melara. Melara. Yes, Melara. Yes. Thank you. Henry Omar Alberto. Present. Thank you. Have a good night. Henry, Ailiane, Vanessa, Zacarias. Here. Thank you. Good night. Irma Noemi. Present. Thank you. Good night. Kevin Eduardo Santos. Kevin? No? Okay. Maria Epifania Castro. Present. Thank you. Mario David Carranza Vasquez. No? Okay. Marta Marisol Castillo Valladares. Present. Le toca quedarse hoy, Marta. Okay. Teacher, present. Teacher. Sí. Present. Habla Kevin. Kevin. I'm sorry. No, that's okay, Kevin. I'm sorry. Thank you. Have a good night, Kevin. Okay. Present, teacher. Mario David, perdón, no había podido contestar. Mario David, okay. Thank you. Good night. Thank you. Néstor Alexander Rivera Bermúdez. Present. Thank you. Reinaldo Quintanilla Márquez. No, Reinaldo.
Ya lo perdimos, quizás. Ok. Ay. Samuel Adonai. Samuel. No. Ok. Teresa Noemí. Present. Thank you. Vilma de Los Ángeles. There we go. Here, teacher. Vilma de Los Ángeles, ¿verdad? Yes. Vilma sure. Yomira. Thank you. Good night, Vilma. Good night. Vilma Yomira. No. William Giovanni Lainez. Present. Thank you, William. Have a good night. Bye-bye. Good night, teacher. Wilmar Rene. No. Okay, very good. Excelente. Hello, Marta. I like your blouse. Me gusta su blusa. Ese es mi color favorito. Tengo este, ¿ve? El color rosado. Sí, me gusta el rosado. Okay. vamos a ver. ¿Cómo se siente en la clase, Marta? Bien. Bien. Ahí aprendiendo. Sí, le gusta la clase, le gusta la metodología, le gusta las prácticas, las estructuras se están explicando bien, son entendibles. Vocabulario. Sí, la verdad que sí, teacher, bastante. Solo es de quizás ponerle un poquito más de atención, practicar para poder entenderle más. Porque sí cuesta, pero. ¿Qué es lo que le cuesta a Marta Marisol? Yo digo que tal vez hablarlo, no sé, siento que me trabo. Sí. ¿Se pone muy nerviosa cuando habla? Quizá, sí, eso también, eso. Uh-huh. Porque he notado en sus lecturas, he notado un avance en sus lecturas. Sí, yo de vez en cuando me pongo a practicar, fíjese, pero sí siento que quizás los nervios también me dominan un poco, pero... Uh-huh. Ahí vamos. Y no dedica un poquito más de tiempo a practicarlo, no le queda tiempo. ¿Cómo no? Hay veces sí me pongo a estar así como leyendo cualquier cosita. Por ejemplo, las clases, ¿verdad? Me pongo a estar repasando las oraciones, así, estar practicando, así. Y aparte de lo de la clase, ¿qué hace para reforzar eso? ¿No oye música en inglés? ¿No ve películas en inglés? ¿Cómo no? Sí, me gusta. Ok, y cuando oye música, ¿qué es lo que hace? ¿Solo las escucha, no las canta? No, a veces me pongo a cantarlas ahí, más o menos. Ok. Más o menos ahí, ¿verdad? Sí, lo que le aconsejo es, para que se le vaya quitando esa nerviosidad de hablar, que vaya imitando los sonidos cuando escucha una música, trate de imitar los sonidos, no trate de entender qué es lo que quiere decir, sino trate de producir las palabras, o sea, lo que escuche... Prodúzcalo, y lo que no lo entiende, no se preocupe mucho por qué es eso, porque ahí es donde se bloquea su cerebro. Ajá. Y nuestro cerebro es bien inteligente. O sea, si nosotros lo limitamos ahí a decir, ay, no entendí este y ahí me voy a concentrar en eso, nuestro cerebro no aprende eso. Ve que en las lecturas yo se los leo así como tiene que leerse. A veces se me dice, teacher, lo leo muy rápido, entonces ya bajo la velocidad, pero de otra forma se los leo como se tiene que leer. No muy despacio ni muy rápido, sino a una velocidad normal para que su cerebro vaya adaptándose a esa velocidad. Y quiero decirle que estoy muy contento con sus participaciones. Participa usted bien siempre, sus tareas las está presentando. Sí, entonces, la verdad que sí estoy, en eso estoy tratando de ser puntual, ¿verdad? No faltar, sí. O sea, tratar de poner atención también. Porque eso, vea, eso va a tener su resultado después, todo eso, esfuerzo que usted está haciendo, y no se va a dar cuenta cuánto sabe hasta que se ponga con otra persona a hablar y a decir, hey, eso lo dijiste mal, le va a decir usted, te dice de esta manera por esta y esta y esta razón. Entonces, estamos muy bien, gracias por sus participaciones en la clase, y espero que al terminar este curso, pues lleve o logre sus objetivos, ¿ya? Y vamos a ayudarle en eso. No sé si necesitamos que participe más usted para que se vaya sintiendo más comfortable. Si eso es así, si usted me permite, voy a tratar de ponerla más a participar en las clases, ¿está bien? Sí, o sea, está bien, no hay problema. Cuando no entienda algo, pues me va a tocar preguntar, pero... Sí, y eso es lo que quiero, que usted pregunte. O sea, esa es su clase.
Sí, usted tiene que asegurarse de que todo está claro para usted. Si hay necesidad de hacer otros ejercicios, otros ejemplos y todo eso para que le quede bien claro, lo hacemos, ¿ok? No vaya a sentirse cohibido y decir, no, es que se va a enojar si me explica mucho. No, aquí... No, vaya, ¿no? Sí, por mí mejor todavía. Sí, ok. Entonces, era todo, Marta, Marisol. Have a good night. Tengan muy buenas noches y, bueno, y feliz gracias. Fin de semana, ¿ok? Gracias, igual. Good night. Bueno, good night.